Yo soy Michu. Bienvenidos a Parvoart. El día de hoy vamos a ver algunas actividades para estimular los sentidos, la atención y concentración, su imaginación y creatividad de tus pequeños y pequeñas con autismo. Así que quédate hasta el final del video, estarán muy interesantes estas actividades. Y no te olvides, suscríbete a mi canal, dale like, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te indique cada vez que subo un nuevo video, comparte y comenta para llegar a muchas más personas en todo el mundo. Antes de empezar, quiero decirles que hay pequeños y pequeñas que les molestan los ruidos fuertes o el simple hecho de peinarse o cepillarse los dientes. Todo esto les molesta y esto es debido a que tienen una hipersensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Es un aumento de los estímulos de los sentidos. Es por eso que los pequeños y pequeñas con autismo, cuando escuchan ruidos fuertes, se asustan y comienzan las crisis. Pero con mucho amor y con mucha estimulación, vamos a lograr que ellos no tengan miedo a estos procesos. Pero también hay otros pequeños y pequeñas que les gusta abrazar, que les gusta dar la mano, saludar y relacionarse con las demás personas. A veces estos pequeños y pequeñas, al rato de dar la mano o al rato de abrazar, abrazan muy fuerte o dan la mano muy fuerte. ¿Por qué? Cuando abrazan, dan un abrazo bien fuerte, o cuando dan la mano, aprietan bien fuerte. Esto es debido a que tienen una hiposensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una disminución de los estímulos de los sentidos. Es por eso que ellos, al rato de dar el abrazo, lo hacen muy fuerte, porque no sienten ese afecto que da el abrazo, que da al dar la mano. Es por eso que lo hacen muy fuerte, porque necesitan sentirlo. Pero a través de estimulación con los sentidos, por ejemplo, el sentido del tacto, el sentido del oído, el sentido de la vista, el sentido del olfato, y también la atención, concentración, la imaginación, la creatividad de los pequeños y pequeñas, vamos a lograr que estos niños y niñas vayan al mismo ritmo que sus compañeros y compañeras. Después de esta sencilla explicación, ahora sí, empecemos con las actividades. La primera actividad son las pelotitas de las emociones, o también se las llama pelotas antiestrés o pelotas para la calma. Los materiales que necesitamos para realizar esta actividad son un globo, lana, marcadores, tijera, una botella, un embudo casero o si lo tienen, harina. Necesitamos 200 gramos de harina. Una vez que tenemos todos estos materiales, es muy sencillo de realizarlo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar los 200 gramos de harina en la botella, así como está aquí. Una vez que ya esté así, sacamos el embudo y vamos a inflar el globo. Ya, una vez que ya inflamos el globo, con mucho cuidado, le vamos a sostener para que no se salga el aire y le vamos a introducir en el pico de la botella. Miren cómo yo estoy teniéndole. Di la vuelta en mi dedo y le abro el pico. Le ponemos aquí. Una vez que esté así, ya no se nos sale el aire. Damos la vuelta y introducimos el aire. Toda, moviéndole muy bien para que salga toda la harina en el globo. Pero siempre teniendo el pico de la bomba para que no se vaya a salir y se nos llegue toda la harina. Listo, como pueden ver, ya nos acabamos toda la harina. Ahora sacamos con cuidado la botella, sosteniéndole para que no se salga el aire, y vamos sacando poco a poco hasta llegar a donde está la harina. Con mucho cuidado porque a veces se nos va mucho y se nos sale la harina. Listo, miren, ya sacamos todo el aire del globo y aquí está la harina. Una vez que ya sacamos todo el aire, vamos a amarrarle con mucho cuidado. Le aplastamos un poquito para sacarle el exceso del aire y le amarramos. Ya tenemos nuestra pelota antiestrés. Una vez que tenemos así, ya le podemos decorar. Miren, porque se estira, se hace para acá. Si no se estira mucho, como esta de acá, miren que se estira, ¿sí ven? ¿Es por qué? Porque le falta sacar el aire. Vamos a abrirle nuevamente y vamos a sacarle todo el aire que esté en la bomba. Una vez sacado todo el aire, miren cómo se debe estirar nuestra pelotita. Miren, si el aire todavía no está bien sacado, nuestra pelota no se va a estirar. Con esta actividad, tus pequeños y pequeñas van a desarrollar el sentido del tacto. Les va a ayudar a la calma, también les va a ayudar a personas adultas, porque se llama la pelota antiestrés. Listo, una vez que ya tenemos así nuestra pelota, vamos a coger un poco de lana y vamos a amarrarnos así en nuestros dedos, con nuestros dedos abiertos. Nos vamos a amarrar unas 12 o 15 vueltas. Una vez que ya tenemos amarrado,
Recuerden, nunca cierren los dedos porque se va haciendo cada vez más apretado. No cierren los dedos. Una vez que ya tenemos, cortamos, sacamos de nuestra mano y cortamos otro pedazo. Este pedazo nos va a servir para amarrar nuestro cabello. Este va a ser el cabello del muñeco. Amarramos por la mitad, le amarramos, le hacemos otro nudo por acá y le reforzamos. Una vez que ya tenemos así, vamos a cortar, vamos a pasar por todos los dobleces y vamos a cortarles. Listo. Si nos faltó uno, le cortamos. Todos deben quedar cortados. Igual del otro lado. Una vez que ya hayamos cortado, vamos a colocarle en el pico del globo de esta forma y le amarramos de la parte de atrás. Le hacemos doble nudo para que no se nos salga. Así es como nos debe quedar, de la parte de atrás amarrado y adelante el cabello. Lo hacemos de forma redondita para que quede como la cara. Porque recuerden que estas pelotas se amoldan a como ustedes quieran hacerlo. Una vez que está así, le dibujamos una carita. Y también esto nos sirve para las emociones. Miren, por ejemplo, aquí tenemos un enojado, sorprendido, feliz y triste. Entonces, con esto también, nuestros pequeños y pequeñas nos van a decir cómo se sienten el día de hoy. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Enojado. Entonces, van a poder expresar sus emociones. Yo lo hice con marcador, pero como es globo, se sale. Entonces, preferible háganle con ojos movibles o también pueden hacerlo con pintura acrílica o pintura de tela o pintura de madera. No les recomiendo que hagan con marcador porque si... Como pueden ver aquí, si yo le hago así, se sale el ojito. Tómenlo en cuenta eso. Y hemos acabado esta actividad. La segunda actividad es de atención y concentración. Necesitamos para esto las figuras geométricas. Rectángulos, círculos, triángulos y cuadrados de distintos colores. Para que el niño vaya reconociendo las figuras y los colores. Esto en la descripción del video te voy a dejar un documento para que vayas a Drive y lo descargues. Que son de este mismo porte para que puedas realizarlo con tus pequeños y pequeñas. Esto se lo hace de la siguiente manera. Por ejemplo, en el círculo vamos a poner los puños pero hacia abajo. Y en los rectángulos la mano abierta. ¿Ya? Y vamos. Aquí en este juego necesitamos de mucha atención, mucha concentración, paciencia. A los pequeños y pequeñas no les va a salir a la primera. Entonces tenemos que nosotras como maestras y ustedes también padres de familia hacerlo juntos e irle incentivando. Vamos, sí puedes hacerlo, vamos, 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 mira cómo hago yo, vamos. Y cada vez vamos aumentando el ritmo. Más rápido, 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 más rápido. Estamos desarrollando en sus pequeños y pequeñas su atención, su concentración, la memoria y también la paciencia. En los triángulos y cuadrados vamos a hacer otras actividades. Por ejemplo, aquí en los cuadrados toda la palma. Y en los triángulos, un dedo. Toda la palma, un dedo. Toda la palma, un dedo. Vamos a hacerlo lento hasta coger el ritmo. Vamos aumentando la velocidad. Esta actividad es muy divertida para realizarlo en familia. Espero lo pongan en práctica. Esto también estimula el sentido del tacto. Porque vamos a hacer las figuras geométricas en distintas texturas. Para que el niño vaya sintiendo y vaya desarrollando la actividad. Siguiente actividad. Actividad número 3. Esta actividad se llama pintando con café. Los materiales son 2 cucharadas de café soluble, témpera de cualquier color, un palito de madera o de helado, un recipiente y una hoja. Para realizarlo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar la pintura en el recipiente. ¿Sí? Colocamos en el recipiente. Eso. Una vez que ya tenemos, colocamos las 2 cucharadas de café y mezclamos. Bien, 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 tenemos que mezclar. Con esta actividad, tus pequeños y pequeñas van a desarrollar el sentido del olfato, porque huele a café, el sentido del tacto y el sentido de la vista, porque la pintura que era tomate se está transformando en otro color. Una vez que ya hayamos mezclado el café con la pintura, vamos a pedirle a los pequeños o pequeñas que introduzcan su dedito y pinten lo que ellos deseen. Vamos a pintar, dejando que experimenten con esta actividad, introduciendo el dedo y pintando. No estoy introduciendo mi dedo y pintándolo porque me ensucio y tenemos que indicarles otras actividades. Pero los pequeños y pequeñas pueden hacerlo. Y no importa si se ensucian, porque ahí viene la experiencia y ahí viene el aprendizaje. Siguiente actividad. Cuarta actividad. En esta actividad vamos a hacer un arco iris. Para esta actividad necesitamos una servilleta. Las servilletas están así, ¿no es cierto? De forma cuadrada. Le abrimos y le doblamos a la mitad, que quede como un rectángulo. Una vez que estamos así, le pedimos a los pequeños y pequeñas que pinten de diferentes colores los extremos de la servilleta, con diferentes colores, como un arco iris. También necesitamos 2 vasos plásticos y agua. Una vez ya tenemos pintados, introducimos los 2 extremos de los vasos y colocamos agua. Y vamos a ver qué es lo que pasa.
El agua va subiendo. Con esto, los pequeños y pequeñas están desarrollando la imaginación, creatividad, además la paciencia, porque sí toma un tiempo para que todos los colores suban y formen el arco iris. Hasta que se forme el arco iris, continuemos con las demás actividades. Quinta y última actividad. Vamos a hacer un rompecabezas casero de las figuras geométricas. Los materiales que necesitamos para esta actividad son 10 tapas de diferentes colores, las figuras geométricas que igual en la cajita de descripción les dejo el documento para que lo descarguen. Un cartón de 45 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho. No lo olviden, 45 de largo por 30 de ancho. Ya, vamos a colocar las tapas de las distintas figuras. Por ejemplo, aquí vamos a colocar 2 tapas de distintos colores. En el rectángulo vamos a colocar 3 tapas, una azul, una roja y una negra. De esta forma, en el cuadrado vamos a colocar 4 tapas, amarilla, blanca, roja y azul. Y en el triángulo, una verde, en el centro. Una vez que están así, las vamos a dibujar con un marcador. Las dibujamos a todas las tapas. Y así, con todas las tapas en las distintas figuras geométricas. Una vez que están así, recortamos. ¡Listo! Una vez que están así, vamos a colocar las tapas como dibujamos y vamos a marcarlas en el cartón. ¡Listo! Una vez que están, marcamos en el cartón y las pegamos. Y nos queda de la siguiente manera. Nos queda así. Miren, aquí va el rectángulo, el círculo, el cuadrado y el triángulo. Ahora a estos les vamos a trazar en cartón. Nos queda de la siguiente manera. Así, ya están en cartón. Vamos a colocarles el triángulo, el cuadrado, el círculo y el rectángulo. Con esto tus pequeños y pequeñas van a desarrollar el sentido del tacto, su motricidad fina y además están aprendiendo los colores y las figuras geométricas. Y ya tenemos un rompecabezas casero. A tus pequeños y pequeñas con autismo les sirve para estimular la motricidad fina, el sentido de la vista, el sentido del tacto, su imaginación, su creatividad y su atención y concentración, porque tiene que ir viendo en dónde va cada figura. Miren, así está quedando nuestro arco iris. Una recomendación que les voy a dar es que lo hagan con marcadores fuertes, porque como pueden ver, está subiendo, pero se están desvaneciendo los otros colores. Y esto tiene que llegar hasta acá y se forme el arco iris. Esta actividad desarrolla en tus pequeños y pequeñas su atención, concentración y su paciencia. Hemos llegado al final de este video. Espero que estas 5 actividades que te acabé de dar las pongas en práctica, porque sirven mucho para que tus pequeños y pequeñas con autismo desarrollen su atención y concentración, su imaginación y creatividad, y además estimulen sus sentidos, que es lo que ellos más necesitan estimular, como son el sentido del oído, el sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del tacto y el sentido del gusto. Al sentido del gusto, podemos ir colocando diferentes sabores en su boca. Le podemos poner un poco de miel en sus labios, a la siguiente un poco de limón, un poco de sal, un poco de azúcar. Con todo esto, va a estimular su sentido del gusto. Sin más, cuídense y espero que estas actividades les sirvan de mucha ayuda. Que Dios les bendiga y nos vemos del próximo video. ¡Adiós!